Mirá, el evento tiene, va a ser la edición, el evento hace 20, empezó en 1999, así que tiene 19 años, ¿verdad? Pero en realidad se hicieron 14 ediciones, esta es la 14, porque hubo años que también las críticas eran, es devastador, porque ¿viste? Uno lo hace con la mejor onda, que vuelvo a repetir, que podés jugar, podés hacer mal, pero lo sé, ¿verdad? Es como un jugador de fútbol que patea 20 veces al arco y la tribuna le dice de todo. Por ahí cuando metió un gol es un gol, pero si no le dicen, se acuerdan de toda su familia. Entonces acá es más o menos lo mismo. Yo no soy el que pongo a dedo quién gana, quién no gana. Acá hay un jurado, lo que hace la producción es llevarle las mediciones de IBOPE, de todas las mediciones, y este año se agregan las mediciones de Metro, que es la otra empresa que va a ser integrante del jurado también. Entonces, con las mediciones, cada jurado pone su criterio de lo que le gusta o lo que a él le parece que está bien, porque si no, sería muy fácil, los tres primeros que marca IBOPE o Metro, participan esos de ya está ahí, entonces el jurado, ¿para qué lo crees? ¿Cuántas personas integrantes del jurado? Hasta ahora son 12. Ahora, este año he invitado, ya estuvieron, pero los volví a invitar para que nos acompañen, a Tana Shembori con Carlos Maneglia, por ejemplo, con referencia al audiovisual. Algo que no te expliqué del jurado que es muy importante. La gente de Metro va a ser como una plataforma o como una forma de que vos puedas entrar a votar como público. También vamos a tener un mes antes de votaciones del público. Esa votación global del público va a valer, equivaler a un jurado, que sería el voto de la gente, la votación de la gente. El voto de la gente es este, ¿verdad? Lo vamos a destacar también. El año pasado, yo destaco eso, vino Luis Ventura, que es el presidente de APTRA de la Argentina, de los Martín Fierro, y dijo que esta fue una fiesta fabulosa, que él no esperaba que Paraguay hiciera una fiesta del tipo de producción que se hizo, es decir, que nos habló de como que estamos en un mismo nivel, si bien ellos tienen mayor tecnicismo en los canales en sí, ¿verdad? Pero en la esencia de la fiesta, imagínate que una estatua de 15 metros en el medio de un lago iluminada, llegar en limusina, no lo podían creer, porque ellos no lo pueden hacer allá. Para mí, para Juan Carlos Amoroso hay una sola televisión,